profeta Elías, tu mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de por Jesús, y parte de esa novia soy también. Si venceré, venceré, a la meta llegaré, ese nuevo millón yo seré. Mientras tanto pelearé con la espada de mi rey, y yo creo que con Cristo reinaré. Todas las fuerzas malignas han salido contra la novia de Cristo y la quiere destruir, pero la novia conmigo, la puerta de Dios, al Edén de Satanás arruinará. Todas las fuerzas malignas han salido contra la novia de Cristo y la quiere destruir, pero la novia tomando la puerta de Dios, al Edén.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo, agradeciendo a Dios por este glorioso día, por estos gloriosos mensajes, glorioso tiempo que nos ha dado para. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, te agradecemos por habernos permitido, Señor, entrar en la presencia de tu palabra, oh Padre amado. Sabemos de que tu palabra en esta segunda venida de Jesucristo. Has venido tú mismo, Señor. No fue como en la primera venida, sino tú mismo en la cena, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre. Luego de que Apocalipsis 17 vino en la escena, nos ha abierto todos los misterios, Señor. Entonces sabemos de que tú estás ahora mismo en la escena a través de tu Santo Espíritu, que es tu palabra, Padre amado. En esta tarde queríamos continuar con el compañerismo contigo, Señor. A través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor. Padre amado, bendice grandemente a cada corazón, cada alma que estará lecturando, Señor. Bendice, Señor, para que tu Espíritu, tu palabra, sea vindicada en cada uno de vosotros. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar y concluir con este glorioso mensaje que estábamos lecturando. Titulado Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Un mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 73. Ahora, usted se da cuenta que algo está sucediendo, ¿ve? Sabe que el estar parada frente a un hombre, su hermano, no la haría sentirse de esa manera. Solo para que la audiencia lo sepa, usted se ve como una persona cabal y honesta. Es una sensación muy dulce y humilde. ¿Es eso cierto? El ángel del Señor está alrededor de la mujer. Lo estoy viendo directamente. La mujer quiere que ore por una condición que tiene. Y está en sus extremidades, sus piernas. Eso es así, dice el Señor. Ahora, si eso es correcto, levante su mano. Párrafo 74. Ahora, vean, entre más uno hable con ella, más será dicho. Ahora, lo que haya sido. Yo vi algo que la mujer estaba haciendo, o algo, lo que haya sido. Ella lo atestiguará. Ahora, hablaré con ella un poquito más. Vean, uno no puede alcanzar a muchos, pero esta noche solo tenemos el tiempo. Está en sus extremidades y también le pega una condición en su costado. Es un problema de vejiga, exactamente la verdad. Y usted está profundamente preocupada por alguien. Es por un ser querido. Es su hijo. Él no está aquí, él está en otra ciudad. Y ese lugar es llamado Roanoke. Y él está sufriendo con una condición mental. Es porque es un veterano, un hombre joven de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente cierto. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted que Jesucristo, que la conoce ahora, su fe está en sus manos? ¿Cree que usted recibirá lo que ha pedido? Oremos de nuevo. Querido Dios, ruego que tengas misericordia de nuestra hermana y que le des estas cosas que ha pedido en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Párrafo 75. Ahora la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Y usted vaya creyendo. Ahora sean muy reverentes. No se estén moviendo, por favor. Miren, si lo hacen, eso me perturba. Solo sean muy reverentes. Me supongo que está... Es la primera vez que nos encontramos. Somos desconocidos uno del otro. Y probablemente hemos nacido con años de diferencia y a millas de distancia. Ahora, por favor, no hagan eso. Amigos, no se estén moviendo. Solamente manténganse quietos por un minuto. ¿Lo harán? Por favor, me iré en los próximos 5 minutos si ustedes solo dejan de estarse moviendo. ¿Lo ven? Miren, ustedes tienen que ser reverentes en la presencia de Dios. El Espíritu Santo me dijo cuando Él se encontró conmigo, si haces que la gente te crea, ustedes tienen que hacer lo que yo les diga. Si creen que soy el siervo de Cristo, yo diré únicamente las cosas que Él me diga que diga. Ahora, crean. Párrafo 76.
La dama y yo somos desconocidos. Ella es más joven que yo. No nos conocemos de uno al otro. Y esta es la primera vez que nos encontramos. Pero Dios nos conoce a ambos. Si Él me revela cuál es su problema, ¿creerá que Él es Cristo resucitado, obrando por su iglesia aquí? ¿Usted lo creerá? El Señor Dios se lo conceda. Su problema es una condición nerviosa. Y luego tiene problemas en su pecho. Esos son sus nervios alterando. Y usted acaba de tener algún tipo de accidente. O se cayó en el hielo y se lastimó. Se lastimó la espalda. Y usted es predicadora. Una buena predicadora. Y usted tiene a alguien en su corazón que le es muy querida. Es alguien que está en su congregación. Es alguien que tiene la última etapa del cáncer. Y usted quiere que se ore por ella. Eso es así, dice el Señor. Ahora, las lágrimas de ese pañuelo, póngalo sobre ella. El Señor Dios conceda estas cosas mientras oro. Bendice a nuestra hermana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No dude, crea lo que ha pedido y lo recibirá. Párrafo 77. ¿Cómo está? Sea reverente. Ahora, señora, usted que está sentada allí con la cabeza inclinada orando, aquí usted tocó algo. Yo no lo conozco. Sí, usted cree que soy el siervo de Cristo. ¿Lo cree? ¿Usted quiere algo aparte de Dios? ¿No es así? La razón por la que fue es que esta mujer hace unos momentos tenía algo mal en su pecho. Yo la vi a usted parada allí ante mí. Usted está sufriendo con problema cardíaco. Eso es correcto. Y también tiene alta presión de sangre. Si eso es correcto, levante su mano. Usted tocó algo. Yo nunca la he visto, ¿verdad? Usted tocó algo. Él la sanó entonces. Siga su camino. Ahora, allá entre la audiencia, sean muy reverentes. Eso emocionó tanto a la mujer que está detrás de usted con el saco rojo puesto, que tiene problema en la vejiga. Eso es correcto. Señora, ¿cree que ahora Dios la sana? Muy bien. Puede recibirlo, si puede creerlo. Muy bien, eso es bueno. El hermano menonita que está a su lado, orando también con el problema en el corazón, cree que Dios lo sanará, Señor. Usted lo tocó a él. Todo ha terminado. Amén. Tenga fe en Dios. Párrafo 78. En lo que a mí concierne, yo no la conozco. Pero el Señor Dios sí lo conoce. Si el Señor Dios que creó los cielos y la tierra me revela el motivo por el que está usted aquí, ¿lo creerá? Usted está sufriendo con una condición en la espalda, un problema en la espalda. También tiene un problema en la garganta. Eso es correcto. Un problema en la vejiga que lo está molestando. Usted no es de esta ciudad. No. Si el Señor me dice algo sobre usted, ¿de dónde es? ¿Lo creerá con todo el corazón? Usted está tratando de presionar algo, señora. Eso no nos servirá de nada. Ve, no servirá. Usted solo crea, simplemente con una fe de niño. Solo crea. Usted es de un lugar llamado Madison, Virginia. Su nombre es Rosa. Su apellido es Middleton. Ahora, eso es verdad. Ahora, dese la vuelta y regrese a casa y créalo con todo el corazón y será sanada. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Solo tenga fe y créalo con todo el corazón. Sigan siendo reverentes. Solo estén orando. Párrafo 79. Me supongo que somos desconocidos uno del otro. Usted estuvo en una de mis reuniones, pero no en la plataforma. O estuvo sentada en la audiencia, ¿no es así? Pasó por la línea rápida. ¿Hace cuánto tiempo? En Fort Wayne. Eso fue cuando aquella niña ciega fue sanada. Y la criatura que tenía los pies lisiados y salió en la revista ¿Quién es quién? Eso fue en el tiempo del hermano Bosworth y demás, un hermano maravilloso. Me acuerdo a la gente subiéndose al tragaluz para ir a la reunión en el tabernáculo del hermano Redigar. Usted conocen al hermano Redigar hace años. Somos desconocidos uno del otro. Exactamente, yo no la conozco. Solo pasó por la línea donde miles de personas pasan. Uno no tendrá la manera de reconocerla, sea muy reverente. Algo sucedió. Muy bien, ahora sea muy reverente, solo crea con todo su corazón. ¿Cree que Dios le concederá las cosas que está pidiendo?
para Pochenta. Usted está sufriendo con varias cosas. Puedo ver que usted ha tenido una operación o algo. Veo que ha ido dos veces. La han operado dos veces y luego tiene un problema interno, Y desde el parto es una herida. Eso sucedió hace mucho, muchos años atrás cuando usted era una mujer joven. Exactamente. ¿Cree que Dios la sanará? Oremos ahora. Oh Dios eterno, autor de la vida, manda tus bendiciones sobre la mujer y que sea sanada, Padre. Yo ruego que tú concedas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora no dudes, solamente créalo con todo el corazón. Y la Biblia, como dice la Biblia, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Muy bien. Párrafo 81. Estoy recibiendo un pensamiento de aquel lado, el pensamiento de alguien. Jesús percibió sus pensamientos. ¿Cuántos saben eso? Ven, no es una telepatía. Le pediré algo, dama, ponga su mano en la mía. Si Dios me revela cuál es su problema mirando para este lado, ¿me creerá? Muy bien, entonces su corazón ya no le molestará más. Puede irse a casa y ser sana. Ahora crea y no deje la gente duda. Como puedan ver, eso lo pondrá muy mal si hace eso. ¿Cree usted? En la parte de atrás, la damita asomándose por un lado de la otra dama sentada allí. Usted tenía problema cardíaco también, sentada allá atrás, con el dedo en su mano. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Lo cree? Puede recibirlo también con el problema del corazón, si puedes creer. Justo detrás de allí también, usted tiene problema cardíaco, tiene una ruptura también. ¿Cree que Dios la sanará? Levante su mano, Señor, para que nosotros así lo tiene. Párrafo 82. ¿Qué de ustedes que fueron sanados antes de venir para acá tomaron mi palabra al respecto? Entonces desen la vuelta y regresen. Antes que usted suba acá, dama, párese allí mismo donde está. Hermano Levi, siéntese allí solo por unos minutos. ¿Cree que soy su siervo? Usted está sombreada con oscuridad. Eso es muerte. Usted tiene cáncer. ¿Cree que Dios la sanará? Levante su mano y diga, yo te acepto, Jesús, como mi sanador. Dios le bendiga. Ahora siga su camino y no piense más al respecto. Vaya, créalo con todo su corazón, si puede. Solo quédese donde está, dama. ¿Cree que yo soy su siervo? ¿Cree que ese dolor de espalda la dejará y que se pondrá bien? Si es así, levante su mano. Muy bien, puede irse por este lado y ser sanada. Ven, siga adelante creyendo con todo su corazón. ¿Lo creen allá en la audiencia? Si pueden creer, eso lo dejó cuando el problema de la espalda dejó a la señora. También lo dejó a usted, hijo. Solo siga su camino y regocíjese, dándole gracias a Dios. Eso es correcto. Siga su camino y regocíjese. Párrafo 84. 3. ¿Cuántos allá quieren ser sanados y creen que Dios la sanará? Ese hombre que se está regocijando tanto por haber sanado de ese problema del corazón o lo que haya sido hace unos minutos. El hombre sentado a un lado de él está muy emocionado. Él tiene una condición asmática de lo que quiere ser sanado. ¿Cree usted, señor, que Dios le sanará de esa asma y que se pondrá bien sentado allá atrás con el hombre que fue sanado del problema del corazón? Luego, ¿lo cree? Bueno, entonces puede recibirlo. Puede seguir su camino y regocijarse y diga, gracias, señor, por sanarme. ¿Cuántos quieren ser sanos? Levanten sus manos. Miren, los he retenido por mucho tiempo. No trae caso. El espíritu y cosas como esas. No quiero ser grosero, pero quiero que hagan algo por mí. Pongan sus manos unos sobre otros. Solo pongan sus manos unos sobre el otro. Por aquí. Porque no tengo mucho tiempo. Pongan sus manos. Párrafo 84. Amigos. ¿Creen que el Hijo de Dios, el cual estoy tratando de decirles que les ama, creen que está aquí? Digan, amén, eso es todo lo que la Biblia dijo que acontecería. Ahora recuerden, esto es más de lo que él hizo cuando estuvo aquí, porque una persona le tocó y él se debilitó tanto que no podía moverse, o él podía moverse, pero dijo, virtud salió de mí, virtud es fuerza. Pero él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y más que estas. ¿Ven? Estamos ahora en el tiempo del fin. Esa es la razón que me debilito, eso es cierto.
Después son las visiones que lo causan. Solo piense en esto. Hay tantos que pasan por aquí que uno ni sabe quién. Si uno está en la visión o fuera de la visión, ven, es para usted, es el Señor Dios que es bueno con ustedes para mostrárselo. Párrafo 85. Ahora, amigos, yo no sé qué más pudiera hacer él. Yo no sé de otra cosa que pudiera hacer él. Él les ha probado que no está muerto. Él está vivo y está aquí. Ahora, ¿de qué serviría que estuviera yo aquí parado, ungido, si ustedes están allá y no lo creen? Se requiere de la fe de ustedes. Su fe es lo que lo toca a él y que hace estas cosas. No soy yo. Ustedes, yo no opero. Eso, ustedes lo operan con su propia fe. Es lo que lo hace. Ven, son ustedes. No soy yo. Son ustedes. ¿Y qué es? Está mostrando esto de una persona, un hombre, nada en lo absoluto, solo un hombre como usted o un humano, probablemente si el rapto acontecería, si se declarara que la justicia debe ser primero. Cada uno de ustedes subiría antes que yo. Yo nací fuera de sazón. Muchos de ustedes, de los que están aquí, están predicando el evangelio cuando yo era apenas un pequeño pastor bautista. Y ustedes se han parado con estas cosas. Ven, es la bondad y la misericordia de Dios para ustedes. Créanme, amigos, créanme como su hermano. Se los estoy diciendo de todo corazón. Es Dios quien se los ha enviado. No yo. No soy yo el que Dios ha enviado. El Espíritu Santo es el don que Dios que le ha enviado. Ven, y es para ustedes. Párrafo 86. Y cada uno de ustedes que puede creerlo y aceptarlo sobre las bases de la resurrección de Cristo y lo acepta, ahora mismo es sanado. Ven, ahora oremos. Y usted ore por la persona que está a su lado. Y cada uno de ustedes oren por aquel que está a su lado de la manera que oran en su iglesia. Si usted es bautista, ore de la manera que oran los bautistas. Si usted es pentecostal, oren de la manera que ellos oran. Como quiera que sea, solamente oren de la manera que cada uno ora por aquel que está sentado a su lado, por el que usted está orando. Yo oraré por todos ustedes. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra. Hasta aquí, mis amados hermanos, este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1958. De esta manera concluimos este glorioso mensaje que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de otro mensaje titulado La Reina del Sur. Mensaje predicado o servicio realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1958. Para continuar este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando la lectura del mensaje, La Reina del Sur, predicado el 13 de marzo del año 1958, párrafo 1. Pueden tomar asiento. Gracias, hermano Bailey. Y estoy seguro que ninguno vino esta noche por ser visto, para ser visto. Es muy mala noche y Dios bendiga sus almas valerosas por exponerse a la intemperie en esta tormenta de nieve para venir a escuchar la palabra de Dios. Y confío que después que esta vida termine, que me encontraré con ustedes en un lugar en donde no tengamos que enfrentar tormentas de nieve para adorar al Señor. Ahora, yo le llamo a eso una real, real cristiandad. Ustedes no han salido solo para ser vistos en una noche como esta, ni tampoco por curiosidad. Y estoy seguro que el Señor nos bendecirá el congregarnos juntos esta noche. Dos, y ahora estoy un poco ronco y no tomaré más que unos cuantos minutos para hablar y después tendremos la línea de oración. Y ahora, ustedes personas que tienen tarjetas de oración, mientras estemos pasando por las líneas de oración, seleccionando un grupo de aquí y de allá para orar por ellos, sostengan su tarjeta de oración, porque vamos a orar por todos los que tengan tarjeta de oración. Así que solo guarden su tarjeta de oración. Oremos ahora.
Párrafo 3. Bendito Dios, estamos agradecidos contigo y la adoración de nuestro corazón va dirigida a ti. Cuando vemos a la gente que viene a través de la nieve y por caminos resbaladizos para venir a adorarte a ti en el servicio, eso muestra, Señor, que la fe de nuestros padres todavía sigue viviendo. A pesar de los calabozos, espadas y tormentas, la gran iglesia de Dios sigue marchando hacia adelante. Y estamos tan felices de ser un miembro de ese cuerpo bendito, esperando la pronta venida de nuestro bendito Señor, el cual nos recibirá en su reino, en su presencia, y para siempre estaremos con él. Oh, los pensamientos gloriosos y el gozo que recorre nuestras almas cuando vemos estas promesas, y el Espíritu Santo dando testimonio de que son verdad. Y luego, en esta noche, Señor, háblanos en tu palabra y sana a todos los enfermos y necesitados que están aquí. Que cada uno de ellos reciba una recompensa por haber venido esta noche. 4. Si hay unos que no son salvos, que puedan recibir esa gran recompensa eterna de ser salvos de sus pecados. Yo oro, Dios, que tú pares esta nieve, manda la lluvia y que se derrita completamente. Que podamos tener buenas noches mientras estamos llevando a cabo este avivamiento en tu nombre. Bendice a nuestra gente que está aquí, nuestros hermanos y hermanas, tus hijos. Y a medida que vienen a tener compañerismo alrededor de la palabra, que puedan estar protegidos en estas carreteras resbaladizas esta noche al volver a sus hogares. Protégelos, que ningún daño ni peligro venga a ellos. Concédelo, Señor, y danos una gran bendición. Ahora, vamos a abrir la palabra y ningún hombre puede abrirla sino solo tú. Podemos darle vuelta a las hojas si es que podemos hacerlo físicamente, pero solo tú, Señor, puedes abrirnos las escrituras. Aunque la leamos muchas veces, estará escondida de nuestros ojos al menos que tú la abras. Lloramos que tú nos abras la palabra y que podamos tener compañerismo alrededor de ella, porque lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Párrafo 5. En San Mateo, el capítulo 12, solo para una pequeña lectura de la Escritura, deseo leer el versículo 42 y después comentar de eso por solo unos cuantos minutos, y ustedes oren juntos conmigo. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. 6. Ahora, las cintas que el señor Goods y el señor Mercy tienen aquí han sido tomadas de las grabaciones de los mensajes. Tienen cientos de ellas de todo el país. Las sobresalientes fueron en Chicago de hace poco. Hay un grupo de esas que vienen en 5, si ustedes las quieren para grabar, o más bien sus grabadoras. Nosotros tenemos un sistema PA que es muy bueno. Y cada palabra salió clara. Y luego las obtienen y las venden tan baratas como les es posible. Yo pedí una de cierto evangelista no hace mucho y pagué $9 por la cinta. Los muchachos, creo, obtienen como $3 por ellas. Y más barato que eso, creo que si ustedes las compran por grupo. Casi es lo que la cinta, un poquito más de lo que cuesta la cinta. Lo que tienen que pagar por ellas al comprar cientos de dólares a la vez. Así que pueden ver a mi asociado aquí, el señor Good y el señor Mercer. Ellos estarán gustosos de hacerlo por ustedes. 7. La lectura de las Escrituras en esta noche, hemos leído solamente una porción de la palabra infalible del Dios eterno. Y Jesús
acababa de reprenderlos por la dureza de su corazón, porque no le habían creído. Entonces nos damos cuenta que él, en la parte de la escritura que está atrás, en este mismo texto o capítulo, ellos le habían llamado a él Belcebú, porque él estaba haciendo señales sobrenaturales. Y cualquiera sabe que Dios siempre habita en lo sobrenatural, porque Dios, él mismo, es sobrenatural. Amén. Y sus hijos, los cuales son sus descendientes, son la naturaleza de su padre. Ellos también creen en lo sobrenatural. Así que si ellos no creen en lo sobrenatural, entonces el Espíritu de Dios no está en ellos, dominando sus vidas. Y estos grandes hombres cultos de aquellos días, los sacerdotes y los rabinos y los fariseos, los cuales eran hombres muy cultos, finos, eruditos, educados, conocían la palabra, la letra, y tenían que vivir vidas sin mancha, porque aquel que despreciara la ley de Moisés moría bajo dos o tres testigos. Y ellos serían apedreados si hacían cualquier cosa errada. Así que tenían que ser un grupo seleccionado, un grupo erudito y un grupo educado. Pero Dios no habita en nada de eso. Dios habita en la humildad, en un corazón honesto, en tales que lo recibirán. Y estos hombres acababan de decir que, ahora fíjense, cuando se vayan a casa esta noche, lean este capítulo 12 de San Juan y verán que estos fariseos nunca le dijeron a Jesús abiertamente que él era Belcebú, pero lo pensaron en sus corazones y él conocía sus pensamientos. Amén. Él percibió lo que pensaban al respecto y ellos dijeron entre sí: este hombre es Belcebú. Y Jesús, de una manera directa, los estaba condenando por su pensamiento maligno. Y él les dijo de las grandes señales que habían sido hechas en la tierra. Y él se refirió antes de esto al profeta Jonás. Y él dijo: buscamos señal de ti, Rabí. Y él dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Párrafo 9. Ahora, detengámonos un poquito en Jonás. Ahora, Jonás había recibido una comisión de Dios de ir a Nínive, y no hay nada solo providencial. Todas las grandes ruedas de Dios giran perfectamente. Todo está funcionando exactamente de la manera que Él sabe que funcionará. Nada es providencial. Debe suceder así. Dios es omnipotente y omnisciente. Él conoce todas las cosas y tiene todo el poder. Entonces, a medida que Jonás iba de camino a Nínive, o a Tarsis, mejor dicho, tratando de encontrar una manera más fácil, porque parecía que el barco iba por ese camino, así que tal vez el Señor simplemente lo mandaría a este lugar, a Tarsis, en lugar de Nínive. Él pensó, tal vez esa es la manera en la que trabaja Dios. Dios no siempre trabaja por el camino fácil y en cosas que usted tiene a la mano. Usted tiene que batallar algunas veces para hacer la voluntad de Dios. Amén. 10. Así que entonces hallamos a nuestro profeta en esta noche, a medida que se subió a la nave, que el mar se tornó tempestuoso. Y lo amarraron de pies y manos y lo arrojaron de la nave. Y Dios tenía preparado un gran pez para él. Y este se tragó al predicador. Y en el lugar, después que el pez comió, cualquiera sabe que cuando un pez se alimenta, se va al fondo y descansa sus aletas en el fondo del lago, o del arroyo, o del mar, o donde sea que se encuentre. Alimente usted a su pececito dorado y obsérvelo.
tan pronto como llenan su pancita, se irán directamente al fondo de la pecera y allí descansarán. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Hermana Reina. Dios les bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Reina del Sur, mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1958. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga, los párrafos 11 al 20. Dios bendiga, hermanas y hermanos. ¿Me escucha, hermano? Afirmativo, prosiga, hermano. Continuando con el mensaje de la Reina del Sur, párrafo 11. Bueno, mire, este mártir tormentoso y este profeta descarriado, con sus manos atadas detrás de él, con sus pies atados en el vientre de la ballena, en el fondo del océano. Yo siempre he pensado en esto cuando veo que la gente se fija en los síntomas. Si alguna vez ha habido una persona con el derecho de tener síntomas, fue Jonás. Miren su condición, no hay nadie en esa condición aquí esta noche. Y él era un descarriado. Fue de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios, con sus manos y pies atados, en el vientre de la ballena, con vómito encima de él, con algas marinas alrededor de su cuello, acostado en el fondo del mar. Si él volteaba a mirar para este lado, era vientre de ballena. Si volteaba a mirar para este otro lado, era vientre de ballena. Por cualquier parte que él miraba, era vientre de ballena. Ahora, no hay ninguno de nosotros que esté tan mal así. ¿Y saben qué fue lo que él dijo? Él rehusó ver el vientre de la ballena. Él dijo, son síntomas mentirosos, vanidades mentirosas. Observen lo que el hombre dijo. En esa condición en la que se encontraba, él rehusó ver sus circunstancias y dijo, una vez más, tornaré a ver hacia tu santo templo. O si tan solo pudiéramos ver eso. Párrafo 12. Y Jonás sabía que cuando Salomón dedicó ese templo, él dijo, Señor, si tu pueblo estuviera en problemas en algún lugar y miraren hacia este santo lugar y oraren, entonces escucha desde el cielo. Y Jonás puso su confianza en la oración de Salomón y bajo esas circunstancias, y si Jonás bajo esas circunstancias pudo basar su fe en la oración de un hombre que era un hombre terrenal, que después se descarrió, y en un templo terrenal que después fue destruido, ¿cuánto más debiéramos nosotros esta noche, bajo estas pequeñas circunstancias que tenemos, mirar al templo donde Jesús está sentado a la diestra de Dios con su propia sangre para interceder en base a nuestra confesión? Sí, a la diestra de Dios para interceder, pues nuestros pequeños síntomas no significarán nada. Oh, ¿cómo quiere Dios que miremos a lo que Él dice? Párrafo 13. Abraham tomó a Dios por su palabra y llamó a aquellas cosas que eran como si no fueran. Como si fueran, porque Dios así lo había dicho, simplemente siguió creyéndolo. O si tan solo pudiéramos ver más allá de estas pequeñas aflicciones y cositas que tenemos, esto sube y baja y problemas son tan pequeñitas e insignificantes. Algunas veces son puestas sobre nosotros para probar nuestra fe. 14. Ahora podemos notar, miren, si alguna vez leen la historia de Nínive, era una ciudad grandiosa o una ciudad más grande que lo que San Luis es ahora, con una población de más de 1 millón, yo creo, y más o menos así en Nínive. Ellos eran tan analfabetos al punto que no sabían diferenciar la mano izquierda de la derecha, y adoraban ídolos, y el dios del mar que tenían era la ballena. Y pueden ver cómo Dios tuvo que llevarles el mensaje. La ballena se tragó a Jonás y lo mantuvo en su vientre por 3 días y noches. Y cuando todos los pescadores estaban allá en el mar, el Dios vomitó al profeta en la ribera. Seguro, ellos escucharían su mensaje sobrenatural, porque el Dios del mar había enviado a su profeta a predicar y ellos creyeron el mensaje. Y Jesús dijo, de la misma manera que una generación mala y adúltera en la que ahora estamos viviendo,
como la señal de Jonás también será así hoy. Párrafo 15. Y si se fijan que la señal que él iba a dar a la generación mala y adúltera era la señal de la resurrección, al Señor Jesús resucitado, cuando la tierra tendría que liberarlo en la tercera mañana, y él se levantó de entre los muertos y está vivo esta noche, aquí mismo en nuestros medios para hacer las obras de Dios entre nosotros. ¡Cuán gloriosa es la palabra de Dios vivo! Y él dijo, y la reina del sur se levantará en el día final con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, yo os digo, una más grande que Salomón en este lugar. Párrafo 16. Ahora, Dios en todas las generaciones ha tenido sus siervos y profetas, o su mensaje en alguna parte de la tierra se está llevando a cabo en todo tiempo. Dios nunca ha estado sin un testigo, y en cada generación han recibido al testigo de Dios. Y luego, si la gente recibe ese testigo, entonces esa es una edad de oro para esa generación. Si ellos rechazan ese testigo, entonces es una edad oscura para esa generación. Ahora, Dios había hecho una gran cosa en los días de Salomón, y todos nosotros sabemos, como lectores de la palabra bendita, que esa edad de Salomón fue considerada la edad de oro de Israel. Fue entonces que construyeron el templo. Todo el mundo les pagaba tributo en el reinado de Salomón, lo cual era una sombra de Cristo, el hijo de David. Y noten, Dios le dio a Salomón un don de discernimiento, y toda la nación, la economía entera de Israel, todos creían eso en manera unánime. Por todas partes, en cada lugar, en cada labio, oh, Dios nos ha visitado con un gran don. Y esa es la razón por la que la nación prosperó. 17. Ahora, ¿no sería un gran día hoy si nosotros, el pueblo de Dios, aceptáramos el don de Dios que Él nos ha enviado, el Espíritu Santo? Si tan solo nosotros, de manera unánime, si toda esta nación aceptara a Cristo, el Espíritu Santo, el don que Dios nos ha enviado, y que no hubiera barreras denominacionales entre nosotros, y fuésemos de un mismo corazón y en común acuerdo, yo diría, hermano, sería la mejor protección que todas las bombas que algún científico pudiera crear. Tuviéramos una protección y nuestra protección estaría hecha de plumas, porque bajo sus alas permaneceríamos tan seguros como pudiéramos estarlo, si la nación tan solo lo aceptara. Pero, ¿cómo pudiéramos enviar el mensaje cuando estamos todos divididos y en diferentes criterios y con armas apuntando uno al otro? Eso es lo que lo hace tan difícil. 18. Ahora, notamos que cuando eso comenzó a tomar lugar y la iglesia entera comenzó a testificar y aceptar y creer en con todo el corazón ese gran don que Dios les había enviado, pues ciertamente las otras naciones empezaron a escuchar de eso, y muy lejos, atravesando el desierto del Sahara, lejos hasta Etiopía, la reina de Saba vivía en la parte más remota del mundo conocido de ese día, y sin duda esta pequeña reina pagana del lugar, ahora, ella no era creyente, era pagana, y cuando ella estaba, todos pasaban por el lugar y escuchaban de ese gran don que había en Israel y Palestina. Ellos iban y el transeúnte lo contaba en las diferentes partes del país. Oh, deberías de ir a Palestina. Todos ellos están unidos en un mismo corazón y como un acuerdo. Y su Dios les ha enviado un gran don. Y Dios ha hecho de ese hombre un rey. Y unánimes todos creen. Oh, ¿no sería ese un gran ejemplo para la iglesia de hoy en día? Unánimes, todos en común acuerdo. Dios, su Dios está llevando a cabo milagros. ¿No es esa una reprensión para nosotros hoy día, como nación y como iglesia? Su Dios estaba obrando grandes cosas entre ellos. Párrafo 19. Y ustedes saben, cada vez que alguien venía de ese lugar, le contaba eso a la pequeña reina. Ahora, la fe viene por el oír las palabras de Dios. Y ustedes saben, cuando uno en verdad comienza a hablar lo sobrenatural y de un Dios que todavía vive, hay algo en el corazón de cada hombre que tiene algo de espiritualidad.
que desea ver detrás de esa cortina. Cada hombre es así, porque dentro de él, él es un ser sobrenatural. Él tiene un espíritu que lo motiva, que lo hace moverse y hablar y pensar. Y él es un ser sobrenatural. Párrafo 20. Y esta mujercita, siendo una reina, empezó a entusiasmarse mucho, porque todos le estaban diciendo la misma cosa. Esa es la manera que queremos hacerlo todos, hablando lo mismo, glorificando a Dios. Nadie decía, bueno, yo soy bautista. Nosotros no vamos a cooperar con una cosa como esa. Oh, yo soy presbiteriano, yo soy pentecostal. No hace ninguna diferencia lo que sea, qué denominación o qué etiqueta esté usando. Si usted es un hijo e hija de Dios, no podrá apartarse de eso, es cierto. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Recordando, estamos ya con un nuevo mensaje, lecturando, titulado La Reina del Sur, mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 21 al 30. Yo solía cabalgar mucho. Mi padre era jinete. Yo no tengo mucho de jinete, pero he trabajado mucho en ranchos durante mi vida. Solía trabajar en el viejo Trípode. Ahora voy al lugar de cacería, muchas veces en Colorado, en la primavera, cuando montábamos en el lugar con el ganado. Tenían la cerca de retención que bajaba desde el Valle Arapac y conducíamos el ganado. La asociación Hereford apacienta por el Valle Río Truby Blossom. Es entre Berwolf Pikes y Rabbi Hare Pikes. Pueden alcanzarlos en Forty, en el río Trobeblushing, y en la parte de arriba, como a 25 millas, 40 kilómetros, nuestro rancho estaba a la cabeza del río, y todos en la asociación conducían su ganado hasta allá cuando llegaba la primavera. Si uno podía producir tanto como una tonelada de heno, podía poner una vaca en el valle. Eso era la cuota para la Cámara de Comercio, y uno tenía que tener una marca. Y muchas veces yo me senté allí después de cabalgar por días conduciendo al ganado hasta arriba a la cerca de retención y observaba al inspector mientras los contaba y marcaba a medida que iban pasando. Párrafo 22. Y me sentaba allí y observaba la barra diamante T pasar. Observaba a los Lassi R pasar, a nuestro trípode, la huella de pavo, seguía después de nosotros. Y yo noté, sentado allí con mi pierna cruzada sobre la perilla de la montura, mientras pasaban esos cerca de retención, el inspector no estaba muy interesado en el tipo de marca que tenían, porque eso ya lo habían verificado, pero estaba interesado en el tipo de sangre que llevaban. Nada podía pasar allí más que los Hereford de pura sangre, ninguna otra cosa. La cédula de identificación de la sangre era lo que contaba en la última puerta. Yo pienso que de esa manera será el fin del tiempo. Dios no mirará si somos de la unidad, o dualistas, o trinitarios, o quíntuples, o lo que usted sea. Será la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él buscará esa señal de la sangre al final del camino. Oh, si tan solo pudiéramos estar en común acuerdo y respetar el don que Dios nos ha dado. Párrafo 23. Entonces nos damos cuenta también que después que esa poquita de fe empezó a acumularse y alguien más testificaba, algún viajero decía, oh, usted debería ver ese gran milagro obrando. Usted sabe, yo creo que Israel tiene un Dios verdadero en aquel lugar, porque todos nuestros ídolos, ellos no hablan. Tenemos mucha teología, pero no hay nada en ello. No importa que tan buena sea la teología. Si no responde, un Dios de la historia no sirve si él no es el mismo hoy. ¿De qué le sirve alimentar a su canario con toda clase de vitaminas para que tenga buenas alas y después mantenerlo todo el tiempo en una jaula? No sirve de nada. Lo que queremos es ser libres, salir para extender nuestras alas de fe en el poder del Cristo resucitado y volar sobre las cosas que están sucediendo aquí en la tierra. Párrafo 24. Entonces nos damos cuenta que empezaron a crear un deseo, hasta que finalmente ella dijo,
todo esto que he estado escuchando, yo creo que iré y lo averiguaré por mí misma. Esa es la mejor manera. No se queda sentado y diciendo, pues mi iglesia no está cooperando con eso, vaya de todas maneras. Ella lo hizo, ella iba de camino, ya sea que fueran pentecostales o presbiterianos, no hacía ninguna diferencia para ella. Su corazón estaba hambriento porque Dios estaba lidiando con ella. Y los hijos y las hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Párrafo 25. Noten esta mujercita. Ahora, siendo mujer, la esperaban muchas dificultades. Miren, ella dijo, voy a llevar suficiente comida y demás para quedarme y no voy a ir hasta allá solo para una noche y escuchar al predicador predicar. Y si no me gusta lo que va a decir mañana en la noche, no regresaré. Ella iba a quedarse hasta estar convencida. Esa es la manera de hacerlo, quedarse hasta estar satisfecha. Ella iba a examinarlo por las escrituras e iba a ver si el don estaba correcto o no. Y fíjense, ella dijo, si es correcto, yo lo voy a apoyar. Ella llevó consigo mucho oro e incienso. Ella iba a hacer algo al respecto. Si era real, valía algo. Si no lo era, ella traería su oro de regreso. Eso es la manera de hacerlo. Es la verdad. Ahora, yo no estoy pidiendo ofrendas para nuestras iglesias y cosas. Les estoy diciendo que no solamente vale el dinero que usted vale, su tiempo y su vida y su devoción y todo lo que usted es, si es correcto. Su testimonio, todo lo que usted es, vale cada cosita porque costó lo que él tuvo que traerles a ustedes. Párrafo 26. Ahora, ella se preparó. Miren, en primer lugar, ella era mujer. Ahora, ella tenía que cruzar el desierto. Tomen nota del tiempo. ¿Saben ustedes cuánto se tarda para que un camello cruce desde el lugar de ella en el palacio de Salomón? Le tomó 3 meses, 3 semanas, y no en un Cadillac con aire acondicionado, sino en el lomo de un camello a través del sol caliente. ¡Oh, vaya! Y algunos aquí en América ni siquiera cruzan la calle para verlo. No están interesados, pero ella sí, algo está pulsando en su corazón. Oh, Dios conoce a los suyos. Todos los que Él antes conoció, Él llamó. Todos los que Él llamó, Él justificó. Todos los que Él justificó, Él glorificó. Ningún hombre puede venir a mí excepto que mi Padre lo traiga primero. Así que, como pueden ver, el Evangelio puede predicarse en el poder y la demostración de la resurrección y el corazón de la gente puede estar tan duro al punto que ellos ya ni se interesan. Ven la condición del día en el que estamos viviendo, pero estamos viviendo. Estoy diciendo esto porque yo aprecio esta noche su sacrificio, no a través del desierto, sino a través de las calles de resbaladizas y en carretera por cientos de millas. Eso muestra que Dios todavía atrae a la gente independientemente de los demás. Ellos vienen independientemente, el clima no les detiene a ellos. Párrafo 27. Y ella vino, y otra cosa que ella tuvo que hacer, recuerden, siendo mujer y cargada con oro, y los hijos de Ismael estaban en el desierto y eran ladrones. ¿Qué cuadro hubiera sido para ellos? Una mujercita con unos cuantos guardias alrededor de ella, sentado en el lomo de un camello. Tal vez tenía que viajar la mayor parte del tiempo de noche, porque el desierto es tan caliente durante el día, sin agua, solamente lo que ella podía cargar en los camellos. Oh, ella tenía que afrontar muchas cosas, pero estaba determinada. Si un hombre o una mujer están determinados, Dios irá con ellos y se encargará de que llegue a suceder y obtendrán sus deseos. Si alguien está sediento, si hay un abismo llamando a otro abismo, tiene que haber un abismo que responda a eso. Antes que un pececito tuviera una aleta en su espalda, primero tenía que haber agua para que él nadara. Antes de que hubiera un árbol que crecería en la tierra, primero tenía que haber tierra para que el árbol creciera. Párrafo 28. Hace un tiempo leí sobre un muchachito que se comía los borradores de los lápices en la escuela. Entonces su mamá lo atrapó comiendo el pedal de la bicicleta. Y ella lo llevó a la clínica. Y cuando revisaron al pequeñito, él necesitaba azufre. Y el azufre se encuentra en el caucho.
Ahora, antes que hubiera un anhelo por el azufre, tenía que haber azufre en algún lugar que respondiera a ese anhelo. Y mientras que ustedes tengan la voluntad de manejar a través de la tormenta de nieve para venir a Cristo para ser sanados, tiene que haber una fuente abierta en algún lugar. Mientras ustedes tengan ese anhelo, mientras esta iglesia esté anhelando por más de Dios y más de Dios en algún lugar para responder a ese anhelo, un abismo llama a otro abismo. Como David dijo a la voz de tus cascadas, un abismo llamando. Antes que el abismo pueda llamar, tiene que haber un abismo que responda a ese llamado o no pudiera haber un llamado. Así que si no hubiese una Biblia que me dijera que Cristo sana, para poder encontrarme con ustedes bajo estas condiciones, yo de todas maneras diría, hay una fuente abierta en algún lado, ciertamente. Párrafo 29. Esa pequeña reina, con el deseo de conocer un Dios vivo, había un Dios vivo en alguna parte que ella podía encontrar. Sin importar cuáles fueran las circunstancias, ella lo iba a hacer de todas maneras. Ella puso todos los materiales en el camello, las especias, mirra, incienso y las cosas de gran precio que valían literalmente miles de dólares. Hoy en día usted no las pudiera comprar por mucha más cantidad de lo que valían entonces. Costaría en los millones obtenerlas. Pero ella cargó los animales e hizo que su pequeña caravana emprendiera el viaje y comenzó a atravesar el desierto bajo todas esas circunstancias. Pero sin embargo, algo en su corazón lo estaba jalando. ¡Oh, sí, eso es la verdad! Ahora ella iba de camino, pero ¿será verdad? Párrafo 30, por último. Así que cuando ella llegó, no vino para quedarse solamente una hora. Ella tomó los camellos y los puso aparte e instaló sus tiendas y lo que haya tenido y resguardó los regalos consigo. Ella fue a la iglesia esa mañana cuando Salomón fue al púlpito y ellos empezaron a traerle los casos ante él. Ella se maravilló de ese gran espíritu de discernimiento. Pero ella dijo, voy a regresar mañana cuando esté sentado. Y ella se quedó y día tras día lo observó sin ni una sola falla. Dios puede hacer cualquier cosa menos fallar. Ella lo observó, lo perfecto que era. Y después, cuando estuvo completamente convencida en su corazón, siendo pagana, ella estaba totalmente convencida que había un Dios que vivía, no un ídolo, pero un Dios vivo, porque Él estaba obrando en su criatura viviente, mostrándose Él mismo que Él era Dios. Y ella dijo, todo lo que había escuchado era cierto, y más de lo que había escuchado es correcto. Ella estuvo completamente convencida. Ella le dio el oro, ella dio los regalos para apoyarlo y para construir el templo de Dios y para hacer todo lo que ella podía hacer para apoyarlo. Y Jesús dijo, ella se levantará en el juicio con ustedes, fariseos, tan bien entrenados y los condenará. Amén. Me siento religioso ahora mismo. Ustedes no pensaban que un bautista gritaba. Pudieran, sí, ella se levantará, ella se parará en el día del juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, un don de sabiduría, de discernimiento. Y he aquí, yo os digo, uno mayor que Salomón en este lugar. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Reina del Sur, mensaje o servicio realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1958. Para continuar este mensaje, continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mensaje, La Reina del Sur, párrafo 31. Y esta noche, cuando ellos simplemente le llamaron a él Belcebú, él dijo, yo les perdono por eso, pero cuando el Espíritu Santo venga a hacerlo, nunca habrá perdón para eso. Así que yo digo que Jesús, después de su muerte, entierro y resurrección, su poder es más fuerte y más persuasivo esta noche que lo que fue en aquel día. Entonces, ¿qué le hará ella a esta generación? Porque este es el último llamado de Dios, mandando el Espíritu Santo a la iglesia para llamar a su pueblo.
Es el último llamado de Dios. 32. Ella no estaba asustada. A ella no le importaba lo que los presbíteros fueran a decir cuando regresara, lo que los obispos y todos ellos iban a decir. Ella se paró en público y dijo: todo lo que he escuchado es la verdad, y más de lo que había escuchado es la verdad. Ella se paró por Dios, y ella apoyó la cosa, y ella está parada inmortal el día de hoy con las palabras de Jesucristo que dice: cuando ella se levante en la escena de la resurrección, su obediencia a Dios condenará esa generación. Porque ella se paró por lo que era correcto, cuando Dios hubo enviado su don a la tierra y estaba siendo manifestado. Ella vino de los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. 33. Hace un tiempo atrás, por Centroamérica, estaba un ministro que se llamaba Daniel Greenfield. Y una noche se fue a dormir y tuvo un sueño. Y soñó que había muerto y que había sido llevado a las puertas del paraíso. Y cuando él tocó la puerta, el portero vino, dijo: ¿quién es el que desea entrar por estas puertas? Él dijo: yo soy Danny Greenfield. Dijo: soy un evangelista americano. Dijo: espere un momento, señor. Voy a ver si puedo encontrar algún registro suyo aquí. Él regresó y dijo: no hay ningún registro suyo aquí. Oh, él dijo, debe de haber un error. De seguro que mi registro está allí. No, no, no hay ningún registro aquí. Dijo: bueno, ¿qué puedo hacer? Le respondió: solamente hay una cosa que puede hacer si lo desea así. Usted puede apelar su caso al juicio del trono blanco si desea apelar su caso. Y él dijo: bueno, si es eso todo lo que puedo hacer, yo lo haré. 34. Por lo tanto, él dijo que empezó a moverse por el espacio. Él dijo que parecía que por un lapso de tiempo viajó solo en el espacio. Y después de un rato, llegó a donde empezaba a recibir luz. Se volvió más y más claro. Y entre más claro se tornaba, más lento se movía. Y finalmente, justo en el centro de la luz, se detuvo. No había un cierto lugar de donde provenía la luz, pero solo estaba por todo su alrededor, una luz extrema, simplemente mucho más potente y más brillante que el sol. Y él dijo que miró alrededor, y después de un rato, una gran voz grave dijo: ¿quién eres tú parado ante mi juicio? Y él dijo: yo soy Daniel Greenfield, el evangelista americano. Vine a las puertas del paraíso y se me pidió venir aquí ante tu silla de juicio para apelar mi caso. Dijo que la voz le respondió y le dijo: muy bien, Daniel Greenfield, te voy a juzgar en mi silla de juicio. Y él dijo: yo tengo una ley por la cual deberás ser juzgado. Dijo: Daniel Greenfield, ¿alguna vez dijiste una mentira mientras estuviste en la tierra? Él dijo: yo pensé que había sido un hombre verdadero, pero en la presencia de esa luz, él dijo, vi muchas cosas que yo había dicho que no estaban correctas. Y él dijo: sí, señor, yo mentí. Él dijo: Daniel Greenfield, ¿alguna vez robaste mientras estuviste en la tierra? Y él dijo, si de algo estaba seguro que había sido, era de ser honesto. Pero dijo, en la presencia de esa gran luz, yo vi muchos pequeños asuntos oscuros que había llevado a cabo. 35. Escuchen, amigos, ustedes pudieran pensar que están bien ahora, pero en la presencia de esa luz será diferente. En verdad que será diferente. Usted pudiera ser un buen miembro de iglesia, pudiera estar bien vestido, pudiera ayudar al pobre. Eso pudiera estar bien, pero, oh, en la presencia de esa luz
ante ese juicio del trono blanco. Y después esa voz dijo: Daniel Greenfield, ¿fuiste perfecto en tu vida? Oh, él dijo: no, señor, no fui perfecto. Y dijo que estaba esperando escuchar un gran estruendo venir de algún lado y decir: apartaos de mí. Dijo que sus huesos comenzaron a salir de sus coyunturas y estaba temblando, sabiendo que se hundiría en el infierno del diablo en unos cuantos minutos para estar allí por la eternidad. Y dijo que mientras estaba enfrentando eso y esperando escuchar la voz, él dijo: yo escuché una voz detrás de mí. Era la voz más dulce que alguna vez haya escuchado en mi vida. Él dijo: era más dulce que cualquier voz de madre que alguna vez haya escuchado. Y dijo: cuando me di la vuelta, vi el rostro más dulce que alguna vez haya visto. Y dijo: él puso sus brazos alrededor de mí y dijo: padre, eso es verdad. Daniel Greenfield no fue perfecto en su vida, pero hay una cosa que él hizo cuando mi gloria fue dada a conocer. Daniel Greenfield se paró por mí en la tierra. Ahora yo me pararé por él aquí arriba. 36. Oh Dios, que esa sea mi petición esta noche. Permíteme pararme por él como la reina de Saba lo hizo al encarar a los críticos. Permíteme tomar mi posición y pararme por él, porque en aquel día no tendré ningún mérito. Yo confiaré únicamente en él. Si usted fuera a partir esta noche, ¿quién se parará por usted en aquel lugar? Pensemos en eso por solo un momento mientras inclinamos nuestros rostros. 37. Amigo pecador, ¿se parará Jesús por usted esta noche? Descarriado, usted miembro de iglesia que nunca ha recibido el don de Dios, el Espíritu Santo, y usted se avergüenza al respecto porque su iglesia no lo enseña. Si se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre y los santos ángeles. Nunca traten de pararse por las enseñanzas de un hombre mortal. Nunca traten de pararse con ese espíritu que tienen. Está condenado desde el jardín del Edén. La iglesia no necesita una cirugía plástica de rostro. Necesita un nacimiento. Ustedes deben nacer de nuevo. Y si ustedes no han recibido esa bendición de haber nacido de nuevo y de saber que han pasado de muerte a vida, me pregunto si ustedes, con sus rostros inclinados, si ustedes pudieran levantar su mano y decir: Cristo, por esto prometo por tu gracia, yo me pararé por ti de esta noche en adelante. Pudieran levantar su mano en cualquier parte del edificio. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga en la parte de atrás, arriba en el balcón, por las hileras allá atrás en las gradas. Alguien allá arriba, solo levante su mano, diga: hermano Branja, ore por mí. 38. Tenemos que recortar esto ahora porque es tiempo de comenzar la línea de oración, pero solamente quiero ver si alguien levantará su mano. Alguien más, quiero decir. Y digan: yo no he vivido la vida correcta. Dios le bendiga, señor. Yo sé que en muchas ocasiones no lo he hecho, cuando debí haberme parado por Jesús. Tomé el lugar con los fariseos. Una persona religiosa dijo un día: llévense a este hombre y entregadnos a Barrabás. El hombre que no había hecho nada sino llenar el país con amor y señales y maravillas y maravillas. El hombre que no había hecho nada sino llenar el país con amor y señales y milagros y maravillas. Pero llévenselo. Cuando votaron por este avivamiento, en realidad yo me opuse, pero ahora yo lo voy a cambiar. Voy a levantar mi mano a Dios y diré:
ten misericordia de mí. Dios bendiga a esos pequeñitos allá arriba, de 10, niños de 12 años, justo en el punto más crucial. Muy bien. ¿Alguien más? Solo levanten la mano, digan, recuérdeme a mí, hermano Abraham. 39. ¿Usted podrá decir, sirve de algo que levante mi mano? Absolutamente. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, señora. Eso está bien. ¿Qué hace? Cambia de muerte a vida. Si lo dice con sinceridad, Dios le bendiga, señor, aquí mismo. Yo también le he visto a usted, señora, por el lado izquierdo. Dios le bendiga allá atrás, atrás en las gradas. El siguiente, señor, por esta línea. Dios lo ve. ¿Qué significa? ¿Qué dijo Jesús? El que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 40. ¿Qué provoca cuando levanto mi mano, hermano Branham? Bueno, tenemos una ciencia que nos dice que la gravedad mantiene nuestra mano abajo. No hay una manera científica posible que pruebe que su mano puede levantarse de acuerdo a la gravedad. Eso es lo que lo mantiene a uno en la tierra. La gravedad lo mantiene aquí, mantiene su mano abajo. ¿Qué le hizo levantar la mano? Eso muestra que hay algo en usted, un espíritu de vida que hizo una decisión. Y usted sabe que está errado, porque el Espíritu de Dios le ha hablado. Y usted levantó su mano hacia Dios, su Creador, reconociendo que ha estado errado. Y está pidiendo su misericordia. Usted desafió cada ley de la ciencia allí mismo. Usted rompió la ley de gravedad porque hay algo sobrenatural en usted que provocó que levantara la mano y que hiciera una decisión por Cristo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje. La Reina del Sur, mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1958. Continuamos. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la Reina del Sur, párrafo 41. ¿Lo hará usted? ¿Alguien más que no lo haya hecho antes de pensar a orar? Dios le bendiga allá en la parte de atrás, hermana. Dios le bendiga aquí, mi hermano. Dios le bendiga en los balcones. Sí, eso está bien, allá arriba y por las hileras. Dios ve la mano. Es su mano, hermanos y hermanas, ciertamente. Él las ve. Cuando usted se para haciendo eso, usted se está parando por Cristo. Cuando usted levanta su mano, le declara enteramente a Dios que usted es sincero. ¿Y qué es? Un espíritu a su lado sobre usted, hablándole, diciendo, ¿qué has hecho tú por mí? ¿Qué si usted muere de un ataque cardíaco esta noche? ¿Qué si usted estuviera acostado sobre su almohada y se despertara y sintiera que sus manos comienzan a ponerse frías? Usted gritaría por un doctor, él vendría y diría, es un ataque al corazón, se ha ido. Y usted sentiría que el pulso se le cristaliza, esposa, madre, bebés, quien sea gritando sobre usted. Entonces usted ha rehusado pararse por Cristo. ¿Quién se va a parar entonces por usted? Oh, mi querido amigo, párese por él. Tome su postura ahora valientemente diciendo, sí, Señor Jesús, yo ahora tomo mi postura en Cristo, la roca sólida me paro y todos los demás terrenos son arena movediza. Yo sé que nunca he nacido de nuevo, sé que nunca he hecho las paces con Cristo y quiero hacerlo ahora mismo. Y Dios ten misericordia de mí, eso es bueno. Dios le bendiga, oremos. 42. Querido Dios, quien trajo de nuevo a nuestro Señor Jesús de la resurrección y está apareciendo aquí cada noche ante nosotros, mostrándonos que la señal que Él prometió, así como Jonás estuvo en el corazón de la tierra, también el Hijo de Dios estará en el corazón de la tierra. Oh, Jonás en el vientre de la ballena, el Hijo de Dios en el corazón de la tierra. Él ha resucitado de entre los muertos, Él está aquí ahora. Ten misericordia de nosotros, Señor.
te amamos y somos tus hijos, y muchas manos han sido levantadas. Tú dijiste en tus propias palabras, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trajere, y todo el que a mí viene yo le daré vida eterna y lo levantaré en el día final. Esa es tu palabra, Jesús. 43. Ahora, la predicación del Evangelio, ellos son los trofeos del mensaje. Ellos han levantado la mano y ahora Dios, quien los ha llamado y traído, los está presentando ahora a su Hijo como regalos de amor. Ahora, ellos se han convertido en regalos de amor de Dios a su Hijo para ser los miembros de su iglesia. Llénalos con el Espíritu Santo, Señor. Derrama sobre ellos de tu divino Espíritu. Hazlos soldados valientes que se paren por ti. En este día presente, estoy seguro que en la vida que está por venir, tú te pararás por ellos. Cuando el frío río de la muerte esté delante de ellos y las olas del viejo Jordán comiencen a precipitarse contra sus almas, podrán gritar en la ribera, manda el barco salvavidas, Padre, y dos alas brillantes del Espíritu Santo bajarán sobre el tormentoso Jordán y llevarán sus almas al reino de Dios, cruzando por el camino de la cruz. Dios, concédelo ahora mismo. Yo te los presento a ti como frutos de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 44. Denos un pequeño acorde, hermana. Hay una fuente llena de sangre, solo cambiémoslo por otro. Mi fe espera en ti. ¿Nos pudiera dar ese acorde? ¿Cuántos conocen ese viejo himno? Ahora, ¿cuántos se sienten muy bien? ¿Que han sido restregados? ¿Sienten que el Espíritu Santo ha estado aquí y que los ha restregado? ¿Se sienten bien? Solo levanten sus manos. Eso es maravilloso. Ahora, si el predicarlo es todo lo que tenemos, entonces podríamos cuestionarnos. Pero Dios está aquí para confirmar exactamente lo que Él prometió. Muy bien. Mi fe espera en ti. Un verso. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración. Dame tu bendición. Llene mi corazón tu santa luz. Ahora, muy quietamente vamos a tararearlo. Solo levanten su mano. Arruda le diré y pruebas hallaré. Mi guía sé. Líbrame de ansiedad. Guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. Párrafo 25. Oh Señor, la palabra ha salido y ahora, Señor Dios, tú nunca has dejado una generación sin tus obras sobrenaturales. Y estos cristianos jóvenes, unos 25 o 30, han levantado sus manos. Están necesitando misericordia. Y yo ruego, Dios, que esta gente, esta noche, tan pronto termine el servicio, caminarán hasta estos ministros aquí que están cooperando. Estrecharán su mano y dirán, pastor, quiero venir a su iglesia, quiero ser bautizado, quiero tomar mi postura con tu rebaño y quiero pararme allí y ser un soldado valiente para Cristo, mientras haya vida en mi cuerpo. Concédelo, Señor. Ahora, quizás esta sea su primera vez en una reunión. Ellos quizás nunca han visto que tú todavía das dones y que nos has dado el Espíritu Santo en este día final. Y Él prometió lo de la resurrección. Párrafo 46. Ahora, Santo Dios, concede que estos cristianos tengan el privilegio esta noche de ver el poder de Jesús resucitado. Concédelo, Señor, que ellos puedan regresar como la reina de Saba, después que han tomado su postura y después que ella tomó su postura y ella salió de regreso al desierto. Parecía sin duda que el camino era mucho más corto de regreso. Ella estaba tan feliz, los camellos caminaban diferente, todos ellos iban cantando alabanzas a Jehová. Las cosas habían cambiado, el desierto le resultó la mitad de caliente. Concédelo, Señor, que al atravesar esas calles congeladas y caminos esta noche sea la misma cosa, que puedan regocijarse mientras van caminando, sabiendo que han pasado de muerte a vida y que han visto al Jesús resucitado, la señal para una generación débil y adúltera. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Párrafo 47. Esta noche repartieron la X, la tarjeta de oración X. Anoche fue la H. Esta noche serán la X, lo traeremos para acá tan rápido como podamos. Cuando repartimos un grupo de tarjetas, esperamos en el clima
para traer un grupo, un buen grupo aquí y demás, para poder empezar teniendo líneas de oración regulares a maneras como queremos tenerlas. Ahora, pero ahora solo estamos deteniéndolas. ¿Cuántos nunca han estado antes en una de las reuniones? Veamos su mano. ¿Cuántos nunca han estado en una de mis reuniones? Solo miren, yo no reclamo ser sanador, mis amigos cristianos. Yo no soy un sanador, pero aquí está mi afirmación, que yo contiendo que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él resucitó de los muertos. Él no está muerto, Él está vivo. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, las obras que Él hizo, Él prometió que las haría otra vez en los últimos días. El que cree en mí, las obras que yo hago, San Juan 14:7, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, ¿qué clase de obras hizo Él? Párrafo 48. Él dijo que no sanaba a la gente. ¿Cuántos saben eso? No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Y el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que vea al Padre hacer. Esa es la razón que cuando Él fue y trajo a Natanael y lo trajo a él, el judío, cuando Felipe fue por él, él dijo, lo encontró debajo de un árbol y le dijo, ven y ve a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Él dijo, ve y ve. Quizás eso fue lo que pensaron muchos de los pecadores en esta noche. Yo iré a ver, iré a averiguarlo. Esa es la mejor manera de hacerlo, venga y averígüelo. Y cuando Felipe al regresar le dijo sin duda, pero cuando Pedro vino, el cual era primero, él era Pedro, él era Andrés, o Simón mejor dicho, y luego cuando iba de camino, él era el hermano de Andrés, y cuando llegó ante él, él nunca lo había visto antes, él le dijo, tu nombre es Simón, pero yo te voy a llamar Cefas, lo cual es Pedro, una pequeña piedra, y él dijo, tu padre es Jonás. Eso lo sobrecogió. Ese fue Jesús ayer. Él tiene que ser Jesús hoy, si Él es el mismo. Él es eso, ¿correcto? Muy bien, para 49. Entonces este Felipe de la misma ciudad de Bethsaida fue y encontró a su amigo y su nombre era Natanael. Él dijo, ven, ve a quien hemos hallado. Él estaba bajo el árbol orando cuando él lo encontró. Dijo, ven, ve a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Le respondió, ven y ve. Mientras iban de camino alrededor, él sin duda le dijo lo que había estado aconteciendo. Cuando él caminó frente a Jesús, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él pudo haber sido árabe, él pudo haber sido un griego. Todos se vestían igual, con turbantes y mantos. Pero él dijo, tú eres un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cómo me conoces? ¿De dónde me conoces? Y él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol te vi, a 30 millas, 48 kilómetros, rodeando la montaña. Ese fue Jesús ayer. ¿Qué fue lo que dijo el judío, este real y verdadero judío? Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús dijo, porque te dije eso, crees. ¿Qué dijo el judío, ese ortodoxo rígido? Él dijo, él es Belcebú, un adivino, un diablo. Jesús dijo, yo les perdono por eso, pero cuando el Espíritu Santo venga y haga la misma cosa, nunca le será perdonado el hablar en contra. Es blasfemia del Espíritu Santo. Párrafo 50. Cuando él se encontró con la mujer samaritana junto al pozo, él dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, el pozo es profundo, tú no tienes con qué sacarla y no es costumbre que los judíos le pidan eso a nosotros samaritanos. Ellos tenían una ley de segregación, así como es en unas partes del sur, para los de color y blancos, una ley de segregación. No tenemos trato uno con el otro. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Yo te daría agua que no tendrías que venir aquí a beber. La conversación continuó. ¿Qué estaba él haciendo?
contactando su espíritu. Y cuando él encontró cuál era su problema, ¿cuántos saben cuál era su problema? Ella estaba viviendo con 5 maridos. Y él dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, eso es correcto, tienes 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Ahora observen lo que ella dijo. Señor, ¿tú eres Belcebú? No. ¿Eso es telepatía? No. ¿Qué fue? Ella estaba esperando que algo sucediera. Ella sabía que el tiempo estaba a la mano. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres profeta. Ella dijo, nosotros samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas, él nos dirá estas cosas, pero ella no sabía quién era él. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, La Reina del Sur, mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, La Reina del Sur, párrafo 51. Pero recuerden, él nunca hizo ese frente a ninguno de los gentiles y él dijo a sus discípulos, no vayan a los gentiles, porque esta es la edad de ellos, aquello fue el cierre del judío, esa fue la última señal que los judíos recibieron. ¿Cuántos saben eso? Los judíos y samaritanos, y esta es la última señal a los gentiles, estamos al final del camino. Cuando Dios mejore un poquito en mi garganta, quiero tratar de predicar un poquito esta semana, si es la voluntad del Señor. Si mi garganta mejora para que pueda hacerlo, muy bien. Estamos ahora en el tiempo del fin. Quiero hablar sobre eso, el tiempo del fin. Tal vez el domingo, en la tarde o alguna noche. Ahora sean reverentes. Párrafo 52. Ahora, Jesús dijo en San Juan 5:19, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Fue eso la verdad? ¿Podía él mentir? No podía. Y ser el Hijo de Dios. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. También lo hace el Hijo igualmente. Así que entonces Jesús dijo la verdad. Él tenía que decir la verdad. Él era el Hijo de Dios. Así que él nunca hizo un milagro hasta que Dios le mostrara primeramente lo que tenía que hacer. ¿Cuántos saben que es la verdad? Ni un milagro hasta que Dios le mostrara primero lo que él tenía que hacer. Párrafo 53. Ahora, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por los siglos. Y entonces, para declararse él mismo en esta generación, él tiene que hacer lo mismo para poder ser el mismo. ¿Es eso correcto? ¿Cuántos creen eso ahora? Levante sus manos. Ahora, para usted los recién convertidos y los nuevos, si Jesús aparece aquí en la escena y hace las mismas cosas que él hizo allá atrás en aquellos días, para probar que estamos al final de la edad y nunca durante la edad ha sido hasta ahora, yo le pido a cualquier historiador que me traiga la historia. Nunca ha sido así hasta esta edad. Ahora mismo, en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, nunca ha hecho él, nunca. Párrafo 54. Una mujer tocó su vestidura y él dijo, ¿quién me ha tocado? Él no pudo haberlo sentido. El manto palestino tiene un manto interior y una vestidura suelta y ella tocó el borde de su vestidura, la cual cuelga así de lejos de su pierna. Dijo, ¿quién me ha tocado? Pues Pedro le respondió, dijo, todos te están tocando. Él dijo, pero yo me he debilitado, virtud salió de mí. Y él miró alrededor hasta que encontró a la mujer. Y él le dijo cuál era su problema y le dijo que su fe le había sanado. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que el libro de Hebreo dice que Jesucristo es su sumo sacerdote? ¿O que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Eso es cierto? Correcto. ¿Cómo actuará él? Es la vi,
nosotros los pámpanos. La vino produce el fruto, los pámpanos sí. La iglesia produce los frutos. Hoy, ¿ven? Mis manos son sus manos. Las manos de ustedes son sus manos. Los ojos de ustedes y mis ojos son sus ojos. Él solamente nos usa como pámpanos que están rendidos. Padre Dios, el resto es tuyo ahora. Que sea conocido esta noche que tú eres el Hijo de Dios que resucitó entre los muertos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 55. Veamos. Creo que fue la H anoche y X esta noche. Muy bien, llegamos hasta los 20 o 25 anoche. Yo creo. ¿No es así? En la línea. Comencemos esta noche en el 25, X25. Comenzaremos de cualquier lado. No importa. ¿Quién tiene X25? Miren ahora su tarjeta, si tienen. La dama de allá, ¿pudiera venir acá, hermana? 25, 26, X26. ¿Podría levantar su mano rápidamente? Miren su tarjeta, la de su vecino, alguien. Si uno de los mujeres observan a esta señora aquí, tal vez ella no pueda levantar su mano. Ella está en una silla de rueda. Muy bien, levántense rápidamente. La X26, muy bien. 26, 27. Así está bien. Levante su mano para que pueda verlos rápidamente. Ahora, 24, para que podamos. Párrafo 56. En la boca de dos o tres testigos conste todo negocio. Ahora les voy a pedir que hagan una cosa. Sean tan reverentes como puedan. No se estén moviendo. Quédense muy quietos. ¿Cuántos no tienen tarjeta de oración y quieren que Dios los sane? Levante su mano para que yo pueda ver en dónde están. Muy bien, ahora hagan esto. Están en cada sesión y por todos lados. Ustedes solamente miren a Dios y digan, Señor Dios, si ese hombre me ha dicho la verdad, háblame. Yo creo que tú eres el sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios. Y yo creo que tú puedes compadecer de nuestras enfermedades. Y si tú eres el mismo de ayer, hoy por los siglos, haciendo eso en la línea de oración, entonces tú tienes que ser el mismo que me hable a mí. Ahora mi fe espera en ti. Yo creo que toques tú mi manto. Y nosotros somos tu pámpano. Entonces habla a través del hermano Branham y permite que él me llame. Yo reto su fe en el nombre de Cristo. Que hagan eso y vean lo que él hará. Vean, es solamente la escritura. ¿Cuántos saben que todo eso es escritura? Ciertamente que lo es, una promesa de Dios. Párrafo 56. Ahora, si el ingeniero está al pendiente, sé que este micrófono no está muy alto y yo no sé cuándo es que llega una visión. Uno está en un otro mundo, uno ni siquiera, yo mismo no sé lo que digo. Yo solamente tengo que decir a medida que lo estoy viendo. Cuando salgo de la visión, esa es la razón que no tomo demasiados, porque uno no puede saber si es una visión o no, ¿ve? Uno no puede saber cuál es, cuál, pero sean muy reverentes. He visto hasta 50 venir en una sola ocasión. Si la fe está bien, yo no hablo mucho por él, solamente los dejo pasar. Pero ahora aquí, ¿cuántos de los que están aquí me son desconocidos, que yo no los conozco? Levanten sus manos, todos los que saben que yo no los conozco. Bueno, un 100%. ¿Levantó usted también la mano, señora? Muy bien, entonces somos desconocidos uno del otro. Ahora aquí está un hombre y una mujer. Ahora para los que están aquí solamente tomemos nuestro tiempo ahora por unos momentos. Tenemos 15 minutos para dejarlos salir a tiempo. Párrafo 58. Ahora miren, esta es la primera vez que nos encontramos. No, yo nunca la he visto en mi vida. Tal vez esta es la primera vez que nos conocemos, si eso es correcto. ¿Podría levantar su mano? Ahora, quiero que observen la audiencia. Cuando golpea eso en un creyente verdadero, mire la expresión en sus rostros tan pronto como la unción los golpea. Párrafo 59. ¿Cuántos han visto la fotografía? ¿Ya la mostraron? El ángel del Señor. Veamos sus manos ahora. Sí, está aquí ahora. Ustedes recuerdan, eso ha sido vindicado por
FBI, por el jefe de ellos. ¿Ven? Ahora, ese ángel del Señor que yo he, si este es mi último sermón que prediqué, si esta es mi última aparición pública, hay millones de personas de la iglesia que saben que eso es verdad, y el mundo científico no puede negarlo porque ha sido probado científicamente. Mi palabra ha sido la verdad, porque Dios lo ha vindicado con su iglesia y ha sido vindicado en el mundo científico. Párrafo 60. En Alemania tomaron 3 fotografías, llevaron una cámara grande y la colocaron y preguntaron si podían tomarlas. Cuando la unción bajó, lo hizo. Hizo la misma cosa en Suiza. De esa manera, grandes fotografías de eso. Las tienen tan altas como esta plataforma por Alemania. ¿Saben cuántos vinieron al Señor en esa reunión que tuve allá? 50.000 en 5 noches, perdón, en Alemania, incluyendo a los comunistas también, muchos de ellos. Los comunistas son comunistas por causas que la iglesia ha decepcionado. Exacto, ellos adorarán a un Dios real, pero él tiene que ser real. Yo no los culpo, eso es correcto. Si Dios es Dios, déjenlo ser Dios. Si no es, entonces estaremos mejor siendo mahometanos o budistas. Cualquier cosa, creamos al Dios real. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado La Reina del Sur, mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 61 al 70. Ahora, aquí está la fotografía. Miren si Cristo permanece el mismo, lo cual es el tema de mi campaña. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y aquí está una mujer y ambos. Yo no sé si ella es cristiana o no. Me imagino que lo es. Ella está parada aquí por algo. Ella pudiera ser un crítico. Ella pudiera ser una hipócrita. Ella pudiera ser incrédula. Ella pudiera estar enferma y en necesidad. Ella pudiera ser una santa de Dios. Yo no sé. Esta es la primera vez que nos encontramos. Pero si el Espíritu Santo le revela a esta mujer, igual como él lo hizo con la mujer junto al pozo, aquello por lo cual está ella aquí, y si ella es un crítico, observen lo que pasará con él. Solo obsérvenla. ¿Cuántos han estado en las reuniones cuando han visto venir a críticos? Se quedan sentados paralizados, con locura y todo lo demás. ¿Ven? Muy bien, ahora observen lo que sucederá. Párrafo 62. El Dios del cielo todavía vive. Ahora yo levanto mis manos. No conozco a la mujer. Esta es la primera vez que nos encontramos. Ella hizo lo mismo. No me conoce. Ahora, si esto es igual como con la mujer junto al pozo, solo que ambos somos anglosajones, gente blanca, pero una mujer y un hombre, la misma cosa. Ahora, si yo hablo con ella por un momento y le digo, bueno, pudiera decirle, mujer, usted está enferma, usted se va a poner bien, siga adelante. Ella tendría el derecho de dudar eso. Pero ¿qué si Dios regresa y le dice algo del pasado que ella sabe si es verdad o no? Eso sería eso lo hará correcto. ¿Sería eso correcto, señora? Eso es correcto. Muy bien, ahora que el Señor lo conceda. Párrafo 63. ¿Cuántos de ustedes lo creerán si Él hace esto con la mujer aquí mismo? Y recuerden, cristianos, oren por mí, estoy parado aquí en el nombre de aquel que ustedes aman y que yo amo, Jesucristo. Y si Dios guarda esta promesa, Él guardará todas las promesas. Ahora, usted está aquí por una causa. Yo no lo sé, Dios lo sabe. La mujer quiere que yo ore por ella, por una condición severa de nerviosismo que padece. Ella se torna muy melancólica cuando viene sobre ella, y especialmente por la tarde, se vuelve muy débil. Eso es verdad. También usted tiene algo mal en su garganta por lo que quiere que yo ore. Usted se da cuenta que algo está cerca de usted. ¿No es así? Su hermano no lo haría a sentirse así. Párrafo 64. Entre usted y yo está esa luz que ha visto en la fotografía. Usted no es de esta región. Usted es de otra región y está orando por alguien de allá.
y es por un hombre anciano, es su padre. Y él tiene algo mal con la respiración. Eso es correcto. Y es en Maryland. No es así. Puede regresar. Dios le da el deseo de su corazón en el nombre de su Hijo Jesús. ¿Está usted convencido que el Señor Jesús vive y reina? Usted dirá, hermano Branham, ¿qué es eso? Es rindiéndose, usted mismo rindiéndose al Espíritu Santo. Usted que están enfermos y necesitados, ríndase a sí mismo al Espíritu Santo para creer. Ven, solamente ríndase. Ahora, ustedes en la audiencia están creyendo, están orando. Párrafo 65. Ahora, la dama aquí, somos desconocidos uno del otro. ¿Es así, querida hermana? Lo somos. Bueno, nacimos con años de separación, pero Dios nos conoce a ambos. Ahora, solo un momento. Veo la apariencia de una mujer. Tiene el cabello canoso. Ella está orando. ¿No pueden ver eso? Miren esto. Aquí mismo, la dama sentada justo allí mirándome directamente con el cabello como canoso. Está más allá de la mujer con el cabello negro. Está como a tres hileras. Tiene puesto un collar a cuadros. Ella está orando porque tiene un problema cardíaco y quiere que Dios lo sane. Eso es exactamente la verdad. ¿Lo cree, dama, que Dios le va a sanar? ¿Lo acepta? Muy bien, levante su mano. Muy bien, su problema de corazón le ha dejado ahora. Usted tocó algo. ¿No es así? Muy bien, no fui yo. Usted está a 40 pies, 12 metros de distancia de mí, pero usted tocó al sumo sacerdote con una simple fe parecida a la de un niño que puede creer. Sean reverentes ahora, solamente crean de todo corazón. Párrafo 66. ¿Dijo usted que éramos extraños uno del otro? Si el Señor Dios me revela a mi hermana la razón por la que está usted aquí, yo tengo una madre anciana en casa esta noche, orando por mí. Cuando veo a alguien que probablemente ha sido una madre de edad, mi corazón simplemente está junto a ella. Usted también está sufriendo con una condición nerviosa, pero no es esa clase de nerviosismo, es una preocupación por algo. No son nervios, por decir temblando, pero se está preocupando por algo. Está nerviosa, también sus ojos se han ido empeorando, se están apagando, se están volviendo ciegos. Y para que sepa que soy un siervo de Dios, usted está sufriendo ahora mismo con un resfriado muy malo. También, eso es, así dice el Señor. Esas cosas son verdad, ¿no es así? Si es así, levantaría su mano para que la gente lo pueda ver. Ahora, ¿lo creen? Ahora, fíjese, hay algo con la mujer. Ella está preocupada de algo. Y si Dios me revela de qué está preocupada, yo pudiera dejar que siga pasando, porque sé que ella recibirá lo que ha pedido. El problema que haya tenido no lo sabré hasta que vuelva a escuchar la cinta. Pero ahora, ¿cree que Dios puede revelar el motivo por el cual se siente tan preocupada? ¿Cuántos creen que Él puede hacerlo? Ahora, usted solamente créame que soy el siervo de Dios. Decilo, cree. Yo sé que así es, señora. Ahora sí, la mujer está preocupada por un hijo o un nieto. Eso es. Y ese nieto tiene opresión del demonio, simplemente oprimido y trastornado. Y él no está aquí. Él ni siquiera está en esta región. Él es de Ohio, de una ciudad que tiene un colegio, la cual es Chillicothe, Ohio. Eso es, así dice el Señor. ¿Cree en el Señor Jesús que Él vive? El Señor le conceda a nuestra hermana su deseo. Amén. Dios le bendiga, hermana, y le dé el deseo de su corazón. Párrafo 67. ¿Están creyendo con todo el corazón ahora cada uno de ustedes? Ahora creo que van por lo menos tres, pero quedémonos solo un minuto más. Muy bien, traigan a la siguiente dama. ¿Cómo está, jovencita? ¿Es esta la primera vez que nos encontramos? ¿Es esta nuestra primera vez que nos conocemos? ¿Cree que el Señor Jesús ha resucitado de entre los muertos? Si el Señor Dios, lo que usted ha visto, que Él lo ha obrado, mire, usted sabe que tiene que venir por lo sobrenatural. Pues depende de lo que usted piensa que es. Si usted piensa que es un diablo maligno, entonces recibirá su recompensa. Si usted cree que es el Señor Jesús, de acuerdo a su promesa, lo que ha estado predicando, entonces tendrá su recompensa. No puedo decir de mí mismo lo que usted creerá. Dios puede decírmelo. Yo no sé. Ahora, solo sea muy reverente. Párrafo 68. Sentada allí,
limpiándose la nariz de esa manera. ¿Cree que Dios la sana de ese problema en el pecho? ¿Lo cree? Todo ha terminado ahora. Puede irse a casa, sea sanada. Solo haga como la mujercita. Ella estaba sentada allí cuando dije hace un rato. Ella había estado orando en su corazón que Dios me dijera, que me permitiera hablar con ella, puesto que estaba en gran necesidad. Es una condición nerviosa que le causó una congestión aquí en su pecho. Eso es exactamente correcto. Si eso es correcto, dama, levante su mano. La mujercita simplemente está sentada allí ahora mismo, ¿correcto? Eso es cierto. ¿Cómo podría saber lo que ella estaba orando? ¿Cómo supe la palabra que ella le dijo a Dios? Vean, ustedes no pueden esconderse de Él. Ustedes saben eso. Él está aquí, la presencia del Señor. Párrafo 69. Jovencita, si el Señor me revela el motivo por el cual está usted aquí, ¿me creerá que soy su siervo? ¿Creerá que Cristo está queriendo llegar a usted por la necesidad que tiene? Si yo pudiera ayudarla y no lo hago, sería una persona horrible. No sería digno de pararme aquí en lo que es llamado un púlpito. Sería un hombre malo, pero yo estoy aquí para ayudarla si puedo. Y de la única manera que pueda ayudarla es dejando que el Espíritu Santo me revele algo que le ayudará a tener fe en su obra terminada. Usted está sufriendo con un problema femenino, un desorden femenino. Eso es cierto. ¿Me cree que soy su siervo? ¿Lo cree? Usted también ha estado aquí orando aquí últimamente por alguien más, y es por una mujer, y viene siendo su madre. Ella tiene colitis, y ella no se encuentra aquí, y ella no vive en este estado. Vive en West Virginia. Eso es, así dice el Señor. Ahora crea y podrá recibir lo que ha pedido. Dios le bendiga, hermana. Párrafo 70. Por último, somos desconocidos uno del otro. Me supongo, esta es la primera vez que nos encontramos. Usted estuvo aquí anoche en la reunión, pero esta es la primera vez que nos encontramos. Yo no la conozco. Se ve demasiado cerca, solo siga creyendo. Si el Señor Dios, quien resucitó a su Hijo de los muertos, ¿cree usted que estamos viviendo en los últimos días? ¿Cree que Dios prometió estas cosas? Si esa era la señal del Mesías en el pasado, cuando nuestro Señor le decía a las personas cuáles eran sus problemas y demás, y dónde habían estado, y quiénes eran, o algo parecido a eso, Él prometió que esas cosas que Él hizo, nosotros las haríamos también. Y eso no debía de llevarse a cabo hasta el final de los gentiles, porque los judíos y los samaritanos ya lo han recibido. ¿Cree usted que él, que este es el tiempo del fin y la señal del tiempo del fin? Que el Señor le ayude. Si la gente puede oír todavía mi voz, esta mujer tiene algo que le está sobreviniendo, lo cual es una rigidez, una artritis que le está molestando. Y yo veo que usted está teniendo unos dolores tremendos en sus costados. Usted ha sido operada. Le quitaron un riñón. Eso es correcto. Veo al doctor, un hombre un tanto robusto, otro de complexión delgada y alto, y le están quitando el riñón. Usted no es de esta ciudad. Usted es de un lugar llamado Elkton. Y su nombre es Maude M.C. Daniel. ¿Lo cree ahora con todo su corazón? Entonces siga su camino y regocíjese y Dios tenga misericordia de usted. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Reina del Sur. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 79. Amén. Mensaje La Reina del Sur, párrafo 71. ¿Lo creen con todo el corazón? Solamente tengan fe en Dios, no duden. ¿Cree usted que esos pies se recuperarán? Sentado en la hilera de enfrente, usted fue el que lo estaba tocando a él hace un momento. Muy bien, ellos van a estar bien. Usted se quitó los lentes, sentado allí limpiándose la nariz de esa manera. ¿Me cree que soy el siervo de Dios? ¿Lo cree? Usted necesita ayuda también, ¿no es así? Su problema lo tiene en los hombros. Eso es correcto. Levante sus manos. Todo se ha ido. Quede usted con sus manos levantadas. El que está al lado de él, allí. ¿Me cree que soy el profeta de Dios o su siervo? ¿Lo cree? Sus problemas están en las manos. Es lo que usted quiere que Dios, quiere que yo ore por eso. Eso es correcto. Ahora,
vaya y reciba su sanidad, todos ustedes. Y 72, somos desconocidos uno del otro. Yo no lo conozco, nunca lo he visto. Esta es la primera vez que nos encontramos. Algo sucedió, algo por este lado. Es un hombre sentado en la parte de atrás. Levante su cabeza sobre este hombre de color. Usted está sufriendo con un problema del corazón y quiere que Dios lo sane. Eso es cierto. Usted estaba orando y pidiéndole a Dios justo entonces. Que sea yo, Señor. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien. Reciba lo que ha pedido. Siga su camino y sea sanado. Amén. ¿Lo creen todos ustedes? ¿En común acuerdo lo creen? ¿Ya pasamos a tres? Muy bien. 73. Ahora sean muy reverentes. Tenemos un hombre aquí en la plataforma. Un momento. Justamente es la hora. Ahora, solo sigan creyendo allá. No sabemos lo que el Espíritu Santo pudiera hacer. ¿Están convencidos? ¿En verdad cree, amigo? Yo no vendría aquí a engañarlo, mi hermano. ¿De qué me serviría? Yo estoy aquí como su hermano. Yo les amo. Es por eso que he venido. Y amo a Cristo. Y Cristo me ha enviado aquí, igual como Dios lo envió a él, a Samaria. Él no sabía qué hacer. Él iba a Jericó, pero tuvo necesidad de pasar por Samaria, porque el Padre lo envió a él allá. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Él envió a sus discípulos aparte y la mujer llegó. Él empezó a hablar con ella. Después encontró cuál era su problema. 74. Yo no sé quiénes son ustedes. Me son desconocidos. Yo no sé quiénes son ustedes, pero Dios me envió aquí. Y solo he venido aquí y me he rendido a su espíritu, igual como Cristo lo hizo entonces. Y él me muestra cuáles son sus problemas, igual como lo hizo entonces. Y aquella mujer corrió a la ciudad y le dijo a todos los que se encontró, venid, ¿no es este el mismísimo Mesías? Bueno, si esa fue la señal del Mesías, entonces es igual el día de hoy. Si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Aquí está un hombre. Yo no lo conozco, Señor. ¿Es esta la primera vez que nos encontramos? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿lo aceptará como Cristo que está tratando de ayudarle? Ahora, solo tomemos el tiempo con este hombre. Si los hombres, las mujeres, los niños en el edificio y nosotros dos, nunca antes en nuestra vida nos hemos encontrado. Esta es nuestra primera vez. 75. Ahora, esto debilita mucho. ¿Pueden ver las gotas de sudor de mis manos? Y así por el estilo. Simplemente se vuelve tan... Me pareciera que esta audiencia simplemente se vuelve lechosa por todo alrededor. ¿Qué es eso? Es la fe de ustedes que lo está haciendo. Es el Espíritu Santo asentándose en el edificio, como pueden ver. Oh, ¿qué pudiera suceder? Oh, si ustedes tan solo pudieran romper esa pequeña corteza. Señor, puedo verlo mucho más joven de lo que es ahora. Y un doctor está moviendo su cabeza. Él lo ha desahuciado. Eso es exactamente correcto. Usted tiene un problema interno. Eso es cierto. Usted tiene miedo que ahora sea cáncer. Eso es verdad. De eso hace mucho tiempo. ¿Cómo puede Dios ir tantos años atrás de esa manera y conocerlo? ¿Lo que usted ha hecho? Usted también está sufriendo con un problema glandular y tiene un problema estomacal también. Eso es cierto. Si Dios me dice quién es usted, ¿lo aceptará ahora? Porque él está ahora con usted. Usted sabe eso. Usted es el señor Miller. Muy bien, eso es correcto. Ahora siga su camino y regocíjese y esté feliz. Dios le bendiga. 76. ¿Lo están creyendo con todo su corazón? Miren, amigos, ustedes se han alejado mucho más de lo que estuvieron anoche. Si yo soy siervo de Dios y estoy diciéndoles la verdad, les estoy diciendo la verdad ahora mismo. Ahora mismo, cada uno de ustedes, Cristo ha resucitado de los muertos y cuando él murió en el Calvario, él despojó al diablo de todo poder que él tenía. ¿Ven? Ustedes están ahora sanados, cada uno de ustedes. Y así que esto es verdad. El mismo ángel que me guía y lo dice en este edificio se empieza a ver como un, yo creo que lo acabo de citar. No piensen que estoy fuera de sí.
pero hay una gran y profunda unción en el edificio ahora mismo. Yo creo. Si ustedes creen lo que les estoy diciendo ahora mismo, ser la verdad, eso lo concluirá. ¿Lo creerán? ¿Prometen que lo creerán? ¿Qué más pudiera él hacer? Vean, yo no puedo sanar a nadie. Es su espíritu. No es la gente en la línea de oración. Es la gente allá, por todas partes. Ahora, solo miren para acá y crean. Y vean si Dios no lo hace. ¿Ven? Es la verdad. Es el espíritu de Dios. Ahora, he tratado de dárselos con las escrituras. Dios ha venido y ha probado que es la verdad. Ahora, Jesucristo, el Hijo de Dios, sana a cada uno de ustedes. Ahora, solo hay una cosa que pudiera impedirles que lo reciban. Es una pequeña sombra entre la Vía Láctea y usted. Eso es correcto. Si podemos orar una oración de fe para hacer que esa sombra se mueva, entonces el Espíritu Santo puede derramar sobre ustedes como gotas de rocío de misericordia y hacer que cada persona que está aquí sea sanada ahora mismo. 77. En Durban, Sudáfrica, entre puros paganos, he visto a 25,000 sillas de ruedas, catres y camillas ser sanados de una sola vez, cuando una sola cosa de estas fue efectuada en la plataforma. 25,000. Y al siguiente día, grandes camiones venían llenos con las carretillas y camillas y bastones por toda la calle cantando. Solo creed, con miles de negros nativos puros caminando detrás de los camiones cantando. Solo creed. Si esos nativos, que nunca antes habían escuchado de Dios, pudieron aceptar a Cristo y obtener eso, ¿qué de nosotros, que estamos llenos con el Espíritu Santo y estamos sentados en la presencia de Dios ahora para ver esto en este país civilizado? Dios, ten misericordia de nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Seamos sinceros. Que cada hombre y mujer mire a Dios ahora mismo. 78. Eterno y bendito Padre, la hora se ha cerrado. La gente tiene que ir por las carreteras resbaladizas. Y yo te doy gracias por ellos. Y, oh Dios, estoy tratando con todo lo que está en mí para con este grupo de gente leal, de no tardar mucho en la línea de oración, no tardar mucho en nada, pero tratar de decirles que la Biblia es verdad. Y tú has sido tan bondadoso esta noche de bajar y vindicar que eso es la verdad. Tu Biblia dice en Hebreos 11, Dios vindica o testifica de su don. Ahora, Señor, permite que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos se mueva en cada persona en la divina presencia. Y yo condeno cualquier diablo o cualquier poder de incredulidad que tratará de detener esta gran vindicación universal de la gente esta noche. Y yo condeno al enemigo en el nombre de Jesucristo. Satanás, deja este lugar, sal de esta gente y que el Espíritu Santo caiga rápidamente como una gran protección, con bendiciones para la gente y llena a cada uno y sánalos en el nombre de Jesucristo. 79. Si me creen que soy el siervo de Dios y he hallado gracia en vuestros ojos, a mí no me importa lo que esté mal con ustedes. Pónganse de pie y denle a él la alabanza por su sanidad y lo obtendrán ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, la Reina del Sur. Servicio realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1958. Es realmente para todos nosotros el gran privilegio que tenemos a cada minuto, a cada segundo, a lecturar estos gloriosos mensajes. Pasamos de inmediato al siguiente tema, mensaje titulado Amor.
Mensaje también predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 14 de marzo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 5. Amén, hermanos. Continuamos con el mensaje Amor, párrafo 1. Pueden tomar asiento. En verdad es un privilegio estar aquí esta noche, un gran privilegio el estar aquí para servir al Señor Jesús. Lamentamos no tener el espacio suficiente, sabiendo que tienen que estar parados y eso los cansa. Y el pasillo, y pregunté si había un espacio más grande que pudiéramos obtener, y creo que por el momento no hay. Pero trataremos de que nuestros mensajes sean tan cortos como podamos, y sean pacientes y tolérenos, mientras tanto solo un poquito. Y ahora recuerden los servicios mañana por la tarde, y después el domingo por la tarde y por la noche también. Párrafo 2. Ahora, esta noche, si es la voluntad del Señor, deseo leer una porción de la Escritura. Y después ustedes oren por mí mientras hablo esta noche, siendo que he estado ronco desde que llegué. No es un mal resfriado, sino simplemente una voz cansada. Permítanme mover esto por aquí. Pondré la cosa en la otra posición muy bien. Creo que eso está bien, un poquito mejor. Ahora, para la lectura de esta noche, vayamos un poco atrás a la escritura que nos resulta muy familiar a todos nosotros. Una que se encuentra en la bendita antigua Biblia. Y yo creo que cada palabra que la Biblia dice es la verdad. Y sé que todos los cristianos hacen lo mismo. Y esta es una lectura muy familiar, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Párrafo 3. Ahora inclinemos nuestros rostros solo por un momento para orar. Oh bendito y eterno Dios, quien trajo de nuevo al Señor Jesús de entre los muertos, y ahora Él se nos ha sido presentado después de 1900 años, aún vivo y tan suficiente en su poder y en su presencia, tal como lo fue hace 1900 años, cuando caminó en Galilea. Y te damos las gracias, nuestro Padre, porque tú has hecho esto por nosotros, y en este día oscuro y de mal, y del mal en el cual estamos viviendo, cuando hay tanta confusión en cada uno en el mundo, y en las naciones, en la política y en cada manera de vivir. Hasta en el caminar cristiano aún hay confusión, pero estamos tan contentos de saber que Jesús todavía vive y como la Escritura ha dicho de Él, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y cuando vemos el fin acercándose tan rápido y las señales de su pronta venida, nuestros corazones saltan de gozo cuando descansamos en la bendita promesa que Él es el mismo, que Él nos ama y se dio a sí mismo por nosotros. Párrafo 4. Te pedimos esta noche, Dios, que tengas misericordia de nosotros y que perdones nuestros pecados y transgresiones. Danos de manera sobreabundante esta noche porque nuestros corazones fatigados lo necesitan estos días. Bendice a cada uno en la divina presencia y sana a cada persona enferma que ha venido esta noche con expectativa y sabemos que tú no despacharás ni a una sola persona hambrienta e insatisfecha. Porque esa es tu naturaleza, tú eres Dios. Bendice la palabra mientras la leemos y danos el contexto de esta palabra para el mensaje de esta noche, porque lo pedimos en el nombre de aquel todo suficiente, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 5. Me supongo que todo niño que haya asistido a la escuela dominical alguna vez puede citar este pequeño pasaje de la Escritura. Solo una pequeña porción de la palabra del Dios perdurable y eternal. Y no es mucho, pero no es la lectura o cuánto se lea, es el valor de lo que leemos. No hace ninguna diferencia si es muy largo o no, es el valor de lo que hemos leído. Es allí donde podemos descansar nuestra fe, porque es la palabra del Dios viviente. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje que iniciamos titulado Amor. Mensaje realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 14 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 6 al 11. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con este nuevo mensaje Amor.
del año 580314, párrafo 6. Y miré hace un tiempo, entre paréntesis, hablando de las cosas que tienen valor, cruzando el río en Louisville, en toque del otro lado de donde yo vivo, había un niñito que se encontraba en el ático de su casa y estaba registrando en las viejas reliquias y cosas que pertenecían a la familia. Y encontró un viejo baúl y se adentró en este viejo baúl contento de ver lo que podía encontrar. Y encontró una pequeña estampilla postal que se había tornado amarilla. Era más o menos de media pulgada cuadrada. El pequeño la miró y dijo, eso pudiera costar 5 centavos y con 5 centavos me puedo comprar un helado. Así que con el helado en mente, se fue a prisa por la calle a buscar al coleccionista de estampillas. Y el coleccionista lo observó y él dijo, ¿cuánto me darías por esta estampilla postal? Sin esperar recibir más de 5 centavos, párrafo 7. Y él dijo, después que el coleccionista de estampilla lo miró, él sabía que era una estampilla antigua. Así que dijo, te daré $1 por ella. Oh, el muchachito estaba muy feliz. Eso significaba varios helados. Así que le vendió la estampilla por $1. Y aproximadamente unas 6 semanas después, el coleccionista de estampillas la vendió por $50. Un poco después fue vendida por $500 y ahora reclaman que vale $250,000. Párrafo 8. Ahora, sabemos que un pedacito de papel de media pulgada no vale la pena ni siquiera levantarlo de la calle. Pero no era el valor del papel, es el valor de lo que está en el papel. Y de esa manera es con la palabra de Dios. No es solamente el papel donde está escrita, pero el valor de ella es porque es la palabra de Dios eterno. Y Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca fallarán. Por lo tanto, en San Juan 3:16, aunque es una pequeña porción, tiene suficiente valor para salvar al mundo. Tiene suficiente valor para sanar a cada persona enferma que está en la tierra el día de hoy. Es un perdón para cada perdón pecador. Es gozo para cada persona preocupada. Es esperanza para los desesperanzados. Es alimento para el santo. Es sanidad para el enfermo. Es un perdón para aquellos que están en problema. Son todas estas cosas para usted. Y lo puede recibir como tal. Párrafo 9. Hace un tiempo hubo un caso, entre paréntesis, creo que fue en los días de Abraham Lincoln, que un hombre cometió un crimen y fue hallado culpable, y el castigo por esto era morir frente a un pelotón de fusilamiento. Y un buen amigo se escabulló y fue ante el presidente de rodillas y le rogó el perdón de este hombre. Y el señor Lincoln no estaba en su oficina. Decidió darle el perdón a este hombre. Así que él solamente le escribió un pedacito de papel. Perdón para tal y tal, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Él se inclinó y le agradeció al hombre y se fue apresuradamente con el hombre. Estaba en prisión y le dijo, mi amigo, tengo tu perdón. Le respondió, déjame verlo. Y le mostró este pedacito de papel y el criminal dijo, oh, esto no es suficiente. Si fue un perdón verdadero, estaría escrito en un gran pedazo de papel. Diría él, ¿por qué fui perdonado? Así que tú solamente estás bromeando. Y no pudo ser persuadido a recibir tu perdón. Y a la siguiente mañana el hombre murió por el pelotón de fusilamiento. Párrafo 10. Y luego fíjense, hay un documento firmado por el presidente de los Estados Unidos que dice, este hombre ha sido perdonado y fue escrito un día antes de su ejecución. Entonces el caso fue juzgado en una corte federal y esta fue la decisión de la corte federal. Un perdón no es perdón, al menos que sea recibido como perdón. De esa manera es la palabra de Dios. Es un perdón para aquellos que lo recibirán como perdón. Es sanidad para aquellos que lo reciben como un perdón de sanidad. Y cada promesa de Dios es verdad, si es recibida con la actitud mental correcta. Párrafo 11. Yo digo esto esta noche como ministro del Evangelio, que yo he visto
que ha sido probado. He tenido el privilegio de predicar alrededor del mundo y ante miles de personas. Cada promesa divina en la persona, y cada promesa divina en la Biblia es verdad. Y si usted toma una actitud mental correcta hacia cualquiera de las promesas divinas de Dios, llegarán a suceder. Si puede tener una actitud mental correcta. Y en la lectura de nuestra escritura, en esta noche dice, de tal manera amó Dios al mundo. Si hay algo por lo que el mundo está muriendo, es por amor. En mis viajes he hallado que esa es la piedra rechazada que está impidiendo que el edificio ensamblee bien, en donde las asambleas y las iglesias de Dios y los bautistas y los metodistas estrecharán todos de manos y fueran hermanos, si tan solo tuvieran amor uno por el otro. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Amor, mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 14 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 12 al 14. Es por eso, esa necesidad que el mundo está muriendo y Dios es amor. Ahora hallamos en la iglesia que eso es lo que está impidiendo a la iglesia. Ha sido el concepto equivocado del amor. Ahora, amor. Hay dos diferentes tipos de amor que es amor verdadero. Uno de ellos es la palabra griega, ágape. Ese es el amor de Dios. Y luego un amor pervertido. De eso es por amor filio, lo cual significa amor humano. La palabra filio viene de compañerismo. El amor filio es el que usted le tiene a su esposa. Y un hombre pudiera coquetear con ella o insultarla. Usted le dispara en la cabeza. Eso es lo que el amor filio haría. Se acompaña de celos y muchas otras cosas van con ella. Pero el amor ágape le hará orar por su alma pecadora. Esa es la diferencia entre los dos amores. El amor de Dios es el principio del amor. Es la fuente de amor. Y a la iglesia de hoy en día le está haciendo falta eso. Ese verdadero amor ágape que les permite amar a sus enemigos. Párrafo 13. Oh, si tan solo tuviéramos ese tipo de amor, habría un avivamiento recorriendo esta nación de costa a costa y de norte a sur. Y la razón por la que no tenemos ese amor es la razón principal por la cual la iglesia no está progresando como debería. No necesitamos teología, solamente necesitamos amor verdadero para que vaya junto con la teología que ya sabemos. Estamos discutiendo demasiado si deberíamos ser bautizados para atrás o hacia adelante o por el estilo, pero no hace ninguna diferencia de cómo son bautizados o cuál iglesia pertenecen o cuál evidencia tienen de ser cristianos. Si ustedes no tienen amor, no tienen a Dios. Párrafo 14. Necesitamos amor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, cuando el amor es proyectado y llega a su final, gracia soberana produce lo que el amor proyectó. Cuando Dios amó de tal manera al mundo que su amor estaba al final de su trayecto, y fue entonces que ese amor proyectó gracia soberana que nos dio un Salvador. Fue así como recibimos a Jesús, porque Dios amó al mundo. Algo se produjo por causa de su amor. Y Jesús, el Salvador, fue producido. La gran historia de nosotros olvidamos tan fácilmente. Amén, mis amados hermanos. Vamos a quedar ahí por el tiempo. Y más adelante tenemos un servicio especial de alabanzas y culto de adoración. Y vamos a concluir. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por la gran oportunidad que tú nos has dado, Señor, de lecturar estos grandiosos mensajes, Señor. Más adelante tenemos un servicio de culto especial, Padre amado, y queremos unir nuestros esfuerzos, unir las unciones, porque tú dijiste que somos creadores de unciones, oh Padre, de tal manera que sea tu nombre glorificado en esta hora que estamos viviendo. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que estamos viviendo, Padre amado. Unge al pastor, al predicador, a los cantantes, a los músicos, Señor.
Que tu palabra sea vindicada en cada uno de vuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Shalom para todos. Amén, hermanas, hermanos. Dios les bendiga, hermana Rosalia, hermana Erika. Dios les bendiga, hermano Luis Miguel. Shalom para todos. Dios les bendiga, la reina de Dios.